Hola a todos, bienvenidos a Volver a la Cocina. Hoy les traigo unas costillas de cerdo con verdolagas y pues esto es lo que vamos a ocupar. Aquí tengo ya la dorándose, tengo costilla de cerdo, tengo más o menos pasadito de una libra, pasadito de medio kilo. Y estas las corté así más o menos grandes porque son con verdolagas y no me gusta que se pierda la carne entre las verdolagas. Yo mira, las hago más pequeñas, pero eso es a gusto de cada quien. Y tengo el huesito claro para el sabor. Y aquí voy a dejar hasta que se doren bien. Y estas costillas las pueden cocer ustedes previamente si gustan, pero pues a mí no me gusta hacerlo así. Me gusta ponerlo directo, así en crudo. Y aquí mismo que se cosan y se doran al mismo tiempo, porque las tengo tapadas. Pero ahorita como ya cambiaron de color, pues ya las voy a destapar y lo voy a dejar que se doren. Y para la salsa, aquí tengo más o menos 8 tomatillos pequeños y un jitomate que partí a la mitad y 12 chiles serranos. Este es en salsa pues verde, pero también le agregué un jitomate. Me gusta mucho cómo sabe así. Ustedes le pueden hacer como ustedes gusten, lo pueden hacer en salsa asada o con habanero, incluso como quieran. Este se va a quedar un poco picoso, pero pues así me gusta a mí, para que sepa rica la comida. Y aquí pues está las verdolagas, aquí ya las lavé bien lavaditas y son 3 ramitos de verdolaga más o menos. Le quité un poco la, ¿cómo se llama? La patita, no sé cómo se llama, pero es stem en inglés, se la quité y la dejé aquí. Esta usted la pueden poner a cocer previamente, así las hago yo usualmente, pero esta vez no, la voy a hacer así en crudo. Esta la pueden poner a cocer en poca agua hasta que se reduzcan, porque esas se reducen mucho, ¿ok? Son 3 manojos, se ven como muchas, pero no son muchas porque se reducen. Y como les digo, nada más la pongo a cocer en con agua y poca sal. Hay gente que le pone cebolla, pero yo nada más lo hago así. Pero esta vez ya nada más voy a esperar a que se dore la costilla. Después le voy a agregar la verdolaga ya lavada y la salsa junto con todo. Bueno, ahorita cuando ya va a estar mi tomate, jitomate y chiles cocidos, vuelvo para decirle que es lo que le voy a agregar a la salsa. Ahora para la salsa, ya están aquí todos mis chiles, tomates y el jitomate. Tengo un poco de nor, el agua la reservé aquí, perdón, me están hablando lente, porque no le puse aquí porque voy a ver qué tan caldoso lo quiero. Nada más, ya les dije, le puse un poco de nor. Si no quieren nor, no lo pongan. Le voy a poner así más o menos de comino, un poquito nada más. Y medio diente de ajo grande y lo voy a moler. Y ya es todo. Y quede molido. Ustedes también, si quieren, pueden, le agregar un poco más de comino. Le pueden moler primero los tomates con el ajo y luego moler el chile para que quede un poco más desquebrajado. Pero yo sí lo voy a hacer esta vez. Y aquí ya doré mis costillas, pero puedan ver, nada más le dejé un poco de aceite para ponerle las verdolagas. Ya mi salsa pues ya la molí. Se han quedado porque sí, como que le dejé un poco de agua para las verdolagas. Y aquí lo voy a dejar así solo como unos 5 minutos para que se dore. Perdón, para que se fríen un poco para bajarlo. Lo voy a tapar. Después le agrego la salsa. Tengo mi salsa. Y vuelvo. Después de más o menos 5 minutos que estaban tapadas, así van quedando. Vean, como les digo, que no se hace nada. Le voy a agregar la salsa. La salsa que molí, nada más le agregué Nor Suiza, acuérdense. Voy a mover y le voy a agregar un poco de agua de esta misma que tenía aquí, lo que cocí los tomates. Y le voy a bajar un poco y lo voy a dejar aquí hasta que se incorporen todos los sabores, sepa bien rico. Lo voy a probar. Está riquísimo. Nada más le voy a agregar un poco más de sal. Y un poquito más de agua porque va a hervir.
Y esto es una receta muy sencilla, pero muy rica. Y aquí le pueden agregar ustedes cebolla, lo que ustedes gusten. Acuérdense, yo nada más les doy una idea. Bueno, espero les guste. Y como les digo, aquí lo voy a dejar. Le voy a agregar un poco de sal. Y esto. Finalmente, pues así quedó. Espero lo puedan ver. La verdad es que esto está riquísimo. Sí está picoso, pero así lo quiero yo. Todo, ya les dije, los chiles son a como ustedes quieran. Y pues bueno, espero les guste. Y eso es todo por hoy. Y suscríbanse por favor y comenten. Y hagan dedito arriba si les gustó. Para más recetas. Bye.